Espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango. No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Aquí vamos por Mamaleón, ahora sí que vamos cruzando para llegar a las alturas. Era un chorro de Grambuy aquí. Espero pasar la gente de Mamaleón. Pues volvemos a pasar por aquí, por esto. Al rato pasamos ya en la madrugada otra vez. ¿Cómo estamos, amigos? Parece que ya vamos a las Antonias, acá a los 15 años de Iromi. Pues muy contentos de ir a grabar esta bonita fiesta. Pues así que un recorrido que acabamos de estar de una hora y media más o menos hasta las Antonias. Va a haber una cabalgata, va a haber el concurso de la chiva y también va a haber el concurso del jabalí, luego la misa y por ahí lo que es la comida y el bailongo. Pues ya vamos, ahora sí que muy contentos de grabar para Escuelas y Caballos. Dios nos bendiga mucho y arre, pues me cansan. Y un saludo a toda la familia que no pudo venir y un saludo a todos los paisanos que son de acá, por acá de las Antonias, de Bustamante, Tamaulipas. Juanito, mira nomás, cuánta chiva. Andy, le puedes ir a nomás. Y ahí van los perros pastores. Ahí van. ¡Cálmate, perro! La verdolaga, o sea, la verdolaga. Tu papá sí es así que se me quedó dormido y me levanta, amigo. Después yo después le dije, porque si no yo le había hecho al papá de él. Sí, tú me dijo y me dijo, no, dice, porque como que tengo que ir para la licenciada. Pues aquí vamos, rumbo a las Antonias, ya casi mero llegamos, ya mero llegamos. Y recuerden, hay cabalgata, mira, ya están los, las ruinas que están por aquí, mira nomás. ¿Cuántos años tendrán? Era como un tipo hacienda. ¡Hala! Un ratón ya lo lleva arriba. ¡Ah, su pinche ratota! Bueno, pues unos animales que ahí se dan ahí. ¿Cómo se subió la barda? Y pues aquí vamos. Pues así lugar de muchas historias. Es lo que me gusta. Esto es Tamaulipas, señores. Y bueno, ya vamos rumbo a las Antonias. Ahorita sigue la cabalgata. Dios nos lo bendiga mucho. Y arre, porque nos alcanzan. Dale, dale, dale. Verdolaga, no sé, Aguilar, viene siendo como que no veo. Ah, de hecho aquí me toca un evento, creo. El 4, ah, pues aquí me toca el 4 de agosto. Las monas, ahí están. Bueno, aquí vamos por Magdaleno Cedillo, al parecer aquí el 4 de agosto tenemos evento, mira nomás. Las bardas ahí de órgano se llama. Hay raza de caballo por acá, ¿no? Caracol, llevamos a caracol. Aquí también una vez nos topamos muchas chivas, pero ahí aquí venden en internet. Ya vamos para pasando, ya casi llegamos a las Antonias. Y ahora sí que vamos. Pues ya vamos llegando aquí al ejido de las Antonias, ya llegamos. De Bustamante, Tamaulipas, a los 15 años de Iromi. Y pues bueno, estamos rumbo a la cabalgata, que estaban iniciando la cabalgata. Y después los juegos por ahí con el chivo, el jabalín. Y posteriormente la misa, para culminar con la rica comida y el bailongo. Pues aquí llegamos. Dios me lo bendiga mucho y arre por donde cancha. Siempre corriste de lleno, dejaste todos atrás.
llegando aquí a las Antonias, ya llegamos más bien. Aquí está el centro de salud, acá es donde va a ser la fiesta de Hiromi. Aquí estamos ya, llegando a... Ya está aquí el sonido, ya donde va a ser la agrupación, ya están poniendo todo. Aguanta, aguanta. Y ya están poniendo todo por acá. Vamos a ver ahorita qué es lo que hay por acá de este lado. Acá está donde ya bajaron todo. Ya bajamos por acá. Vamos a llegar a montar la comida. Primeramente, ya llegó por quien lloraban, dice. Chorro de tortillas por acá. Ya comieron y no invitaron. Yo pensé que iba a ser todo molcajete, pero no, también este con... No, ay, pues. Oiga, bueno, y luego están haciendo acá lo que es el palasado, ¿verdad? Palasado, el arroz, asado. Ya hay aquí asado, miren, ya hecho. Un mile, pues, no, pues qué rico. Y el picadillo. Ay, perdón, perdón. Picadillo. Está bueno, pues aquí estamos ya. Como ven, ya están las cazuelas sirviendo. Y pues bueno, ya por acá a este lado ya están poniendo lo que es el equipo. El equipo de para el sonido ahorita. Y pues bueno, aquí estamos. Ahora hay que grabando para la escuela, así que vayas. Ahí va toda la raza que va para la cabalgata. Pues bueno. ¿Cómo están, amigos? Pues ya estamos aquí, lo que es en las Antonias, aquí de Bustamante, Tamaulipas. Y pues bueno, ya se dejó venir un chorro de raza de caballo. Oigan, van a hacer caminar para acá para que puedan ver todos los caballos que hay por acá, ¿verdad? Están grabando en vivo, ¿eh? Mira nomás, aquí toda la raza aquí. Ahora sí que muy contento de andar por acá en estos rumbos de las Antonias nuevamente. Pues bueno, ya es los 15 años de Hiromi. Ya ahí pues habíamos platicado con el señor hace un año. Hace exactamente el 27 del año pasado, por aquí también anduvimos. Y pues vean, chorro de gente de caballo por acá, entre los cerros. Ya así que va a ir en una... Un remolque muy buen, muy bien arreglado ahí, muy mexicano, ahora sí que muy bonito vestido y pues ahora sí que disfrutando esta bonita fiesta. Pues aquí andamos, muchas gracias al señor Jesús Mireles por traer espuelas y caballos. Vamos a grabar todo a detalle, Dios me lo bendiga mucho. Y arre por su casa. Cuando en mis brazos yo te alcé por primera vez, princesita de un cuento de hadas, un mar de emociones sentimos con tu madre al verte sonreír. ¿Cómo están, amigos? Platicados, pues ya vamos ahora sí rumbo a las Antonias, aquí en esta bonita cabalgata de Hiromi. Se juntaron muchos cabalgantes, muchos hermanos de a caballo. Y ahora sí que vamos ya con toda la familia. Aún la viven sus papás. Y bueno, ahorita sigue este bonito pachangón de Hiromi, aquí en el ejido de las Antonias de Bustamante, Tamaulipas. Entre espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández me dedico mi guapango. No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no lo apenan, y rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. Thank you.
dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compa. Saludos. A la familia Kira acompañándola, a los papás, adiós. Se me andaba yendo por andar llevando los tíos. Ya vienen todos los caballos. Bonita fiesta de Hiromi, ahorita vamos a los juegos. Porque ahora sí que ya llegando, no pueden faltar los clásicos pitidos, ahí vienen las damas, el chambelán, que está soltero, pero al rato va a traer novia. Y esto es la familia. Bueno, ya llegamos, las Antonias, señores, de Bustamante, Tamaulipas. Amigos, saludos a la gente, por acá, familias, mira nomás. Le seguimos. ¡Étale! Están jugando voleibol, aquí es muy, muy conocido el voleibol. Y toda la gente está llena de gente, mira nomás. ¿Cuánta gente hay por allá? Thank you.
el jabalín, como dicen. ¡Ey, ey, ey! ¡Ese es el ánimo! Ya llegamos al campo. Vamos a llegar acá al campo, donde va a ser el juego. ¿Cómo están, amigos? Pues ya llegamos aquí, ahora sí lo que sigue, este buen evento del jabalí, de la chiva. Y pues ya vamos aquí, ahora sí que... Salúdame a mí. Ahora sí que estamos allá, miren nomás cuánta gente. Cuánta gente viene por ahí. Ahora sí que ya van llegando al campo donde estamos por acá. Y no podía faltar mi compadre, el burrito, compadre. Pero, ¿y arriba dónde, compadre? O sea, arriba las Antonias. Eso, chingado. Estamos para saludarlos. Eso, es todo. Y para invitarlos aquí en mi ranchito. Eso, mero, míralo. Anda ahí, compadre, ahí. En ese burrito que corre más recio que un caballo. Míralo, ahí va. ¿Sí corre, va, compadre? Míralo. ¡Vámonos! Ese. Que estén presentes, tengan y pongan cuidado. Miren qué bonito ambiente, una víbora ha llegado. Amigos que estén presentes, tengan y pongan cuidado. Miren qué bonito ambiente. Pues ahí viene toda esa caballada que vino, nos acompañó. Toda la gente que viene por allá. Y eso es lo bonito. Gente que está por aquí viendo eso del jabalí, te van a soltar el jabalí. Ahora por acá era más raza. Bueno, entonces van a comer todas las cametas, va a estar lleno aquí, oigan. ¿De dónde vienen, compadrito? De Matamoros y Monterrey. Dile pues que he venido, que se vienen a divertir. Diviértanse mucho y muchas gracias por seguir la página, ¿eh? Ahí vamos para la foto, el recuerdo, compadre. Compadrito, ¿dónde vienen, compadre? Me decía. De Matamoros, Tamaulipas. Saludos para Matamoros. ¿La familia? Dornelas Pesina. Ándile pues, diviértanse mucho. Sí, y sí, mi compadre, ¿vas a ganarse los $500 o no? Sí, se lo voy a ganar. Eso, güey. Si no, mi compadre, ándile. Ya está, Dios lo bendiga y arre, porque se... Este es el ritmo que suena bonito. Bailemos todos con este violincito. Qué buen ambiente hay en esta fiesta. Y toda la gente se mira muy contenta. Todos a bailar, todos a gozar. Porque aquí toca el magisterial. Los chicos lo saben y también las chicas, que son de Jaumabe, del mero Tamaulipas. ¡Hey!
compadrito que fue el que se ganó ahorita, compadre. $2,000, ¿ah? $2,000. Ya está, compadrito, pues muchas felicidades. Y bueno, aquí estamos en los 15 años de Iromi, ándale. Bueno, pues aquí estamos, señor Jesús Mireles, ahora sí que. Ahí está el jabalí mentado, ¿verdad? Aquí está el jabalí, este es con $2 al que se lo saque. Ándele. Mira nomás. Aquí lo tiene el jabalí. Dicho, son $500. $500 que se lo lleve, mira nomás. ¿Quién se lo va a llevar yo? ¿Quién se lo va a llevar, compadre? ¿Usted? Ándele, eso, eso. Por eso, pero ¿a poco van a hacer bola ya? ¿Van a hacer bola ya? No, todos los que van a participar. Todos. Ahí en la portería, todos los que van a participar. Que empiece para que no hagan chachuy. El que lo agarre y lo levante, ¿verdad? Lo agarre y lo levante es el que va a tener sus $500. Si lo abrazó y lo trae en el piso, nada. Tiene que cargarlo. Que lo abre y lo tenga arriba, que lo levante para arriba. Está bueno, está bueno. Sí, así está, avanzado, así le hacemos. Está bueno, compadre. Nomás lo agarra y lo toca y lo suelta. Órale, ya está, ya dijo, $500. Ya arrejón. Pues ya van a soltar por ahí el jabalí. Parece medio bravito. Allá está toda la raza. Toda la raza por ahí, ahora sí que está ahí preparando. Van a zafarlo. Vamos a ver cómo va. Va a correr para este lado a lo mejor. Ponte el sol. Vamos a ver qué pasa. Vámonos. Vámonos, ahí va el jabalí. Prometido deuda, $500, allá está toda la raza. Toda la raza que iba a participar ahí. A ver si no se dan mordidón. Vámonos, ahí viene el jabalí, ahí viene el jabalí. Vámonos, toda la gente, mira cuánta gente vino. Cuánta gente vino, sí. Ahora sí que lo prometido es de verdad que estamos grabando para Espuelas y Caballos. Jabalí, el jabalí. Ahí viene. Ahí va, va a salir, va a salir. Van a pelear. Ahí está, ahí va a salir jabalí, jabalí, jabalí. Desde Las Antonias, 15 años de Iromi, los $500. Está afilando los dientes. Está afilando los dientes, Adón. Oiga, ¿de dónde viene usted, oiga? De Matamoros. Matamoros, Tamaulipas. Un saludo a toda la gente de Matamoros. Ya valió, ya valió, ya van a abrir la puerta. Vámonos. Toda la raza ya está allá. ¡Hasta que lo vean correr! Vale. Vámonos, ya está la raza. Era $500, papá. Vámonos. Vámonos. $500. Ya se lo llevó el compadre. ¿Ya? Mira, mira, lleva el jabalí. Aguas, aguas, está tirando mordidas, mira. Se volvió loco el compadre. Ándele pues. $500, $500. Ahí te lo van a dar, carnal, te lo va a dar ella. Iromi te lo va a dar. Iromi te va a dar el dinero, carnal, ahí. Gracias, Iromi. Nos lo vamos a tomar todo de caguamas. Don Jesús, pues ahí están los $500. Para los $500 que se le van a dar al que agarró. Ahí están los $500. El $500 que fue a Inés, fue el afortunado. Son $500. Él fue el que se lo llevó. ¡Bravo! ¡Bravo! Y aquí está el jabalí, lo volvió a entregar. Ojalá le cumplan muchos 15 años. El que rifen puros 500, ¿verdad, compadre? Mírenlo. Enséñenos, compadre, enséñenos, mírenlo. ¡Ay, pues! ¡Ay, pues! ¡Timo, te voy a seguir! ¡Mírenlo! Ahí está el primo, ¿cómo está? Buenas, buenas. Bueno. Ahorita lo que sigue ya es la misa. Ya, ahorita de aquí ya los vamos a la misa y ahorita a las 4, de las 4 a la comida y de al bailongo y a que divertirse hasta la 1 de la mañana. Ahora pues, aquí estamos. Esperamos, sí, y era porque los alcanza. ¿Y de dónde estamos, compadre? En el ejido de Las Antonias, municipio de Bustamante, estado de Tamaulipas. Arre porque, los alcanza. Pues bueno, ya por ahí vieron quién se ganó el comparito. El burro, fíjate, tanto que andaba en el burro y se ganó los $500. Ahora sí con este jabalín, también el jabalín.
Pues aquí estamos, ya ahorita vamos a seguir lo que es la misa. Pues muchísima gente que se va a citar en este momento campo que está por aquí de las Antonias, municipio de Bustamante, Tamaulipas. Dios me lo bendiga mucho y arre porque se alcanza. Tira hasta allá en la loma, están iras. Esta es la verdadera chinga, mira nomás, ahorita. Tú estás chico de binario, pero va a estar. No, no, este chico está grande, pero. Es la pega del tanto. Dios, por permitirte a sus 15 años, que la gracia de Dios te acompañe, de parte de Jesucristo, el Señor, y que todos tus propósitos y buenos deseos sean realizados en esta celebración. A Dios, que el Señor te conceda todos tus sueños, todos tus proyectos, todos tus metas, tu deseado a esta comunidad. Todos en el Padre, el Hijo, el Santo. Amén. Pasamos. Un canto. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales que Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compactada. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos a dar inicio a esta celebración de esta acción de gracias, de este acontecimiento social que vamos a celebrar el día de hoy. Que Hiromi cumple sus 15 años, sus padres que la festejan. Pidamos al Señor que Él, la colme de bendiciones a ellos, a sus padres, a sus familiares, a sus amistades que acompañan en esta celebración. El día de hoy es familia. Ella debe disfrutar sus 15 años, su fiesta. Dios que bendiga en este día a y que sus sueños sean realizados con la gracia y la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Luz verdadera que has venido al mundo y a quien el mundo no recibió, Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que he hecho carne, has acampado entre nosotros, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que los pecados nos lleve a la vida eterna. Estamos en la octava de Navidad, por lo tanto, tomamos el pedido de gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres clamaré. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu descubre, Señor, tu santo brazo en la vista de toda la nación.
te bendecimos en tu nombre, te pedimos que sean fuente de alegría y gracia para... Hiromi, y que la acompañen en su peregrinación hacia ti por Cristo nuestro Señor. Amén. Y todo será, Señor, que ti nos rodiste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Y nos fue concedido participar en plenitud del culto divino por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con nosotros. Y con el Espíritu. Demos gracias al Señor Dios. En verdad es justo y necesario tu deber y salvación, darte gracias siempre y en tu lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de los invisibles. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Pero Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando se entregaba su pasión voluntariamente, aceptada, don Padre, dándote gracias, lo partió de sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de ellos, porque esto es mi cuerpo, que será entregado a ustedes. Sangre de la alianza nueva y eterna, que se derramará por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Salvación. Y te damos gracias porque nos hace digno de servir de tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con su obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan tu pueblo para su perfección por la caridad. Acuerda también de tus hermanos que se unen en esperanza de la resurrección y los de muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar a tu propósito. Ten misericordia con nosotros y con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos en tu amistad a través de los tiempos.
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos todos los males, Señor, y concédenos la paz en sus días, para que Dios, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dice a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. Tengas en cuenta sus pecados. Si no la usted está feliz, de conforme a tu palabra, que la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz desfrute siempre con todo el mundo. Y en esta actitud fraterna dentro de Dios, solo nos acordamos. Porque la paz es decir, con el amor, con el deseo de cambio en nuestro corazón. Hacen que la
personas que se reúnen en ciertos lugares, en ciertos acontecimientos. Y ahora vamos a la bendición. A cada oración, los padres van a responder amén. Que esta bondad y todos los señores del mundo, cuando les la encarnación de su Hijo, pues ya nos vamos, ahora sí que lo que es aquí, lo que es ya a la comida, donde va a ser también la fiesta aquí de Iromi, estamos en el ejido de las Antonias de Bustamante, Tamaulipas, y bueno, estoy muy contento de estar por aquí, ahora sí grabando para Espuelas y Caballos. Iromi y toda la familia, esta bonita capilla, que está aquí en Bustamante. Pues bueno, ya vamos para donde hace la música. Parece que fue ayer cuando en mis brazos yo te alcé. Pero para la gente, recuerden, están todos invitados para que se vengan. Ya por ahí subimos lo del jabalí. Ya se ganaron $500, también se ganaron $1,000 ahí con las chivas. Y ahorita pues ya vamos para. Sentimos con tu ya vio también al del burrito. Sonreír, ya lo subimos ahí. Y lloramos. Y fue, de hecho, él fue el que se sacó los $500. Alegría, y hoy que cumples 15, andaba muy picudo el del burrito y fue picudo. Se lo no sé en qué momento. Ya si no corrió el jabalí, pues bueno, ya llegó. Y vamos, muchas gracias a ustedes por compartan. Aquí estamos por los 15 años de Iromi. Realmente se corta la señal, es más del atento, pero espero que logremos captar. Vamos. Y bueno, ya salimos de lo que es la misa. Ya vamos lo que es a donde hace la comida. Ya ahorita la comida al baile y pues estarán tocando hasta las 8 y de las 8 en adelante estarán los otros hasta la 1 de la mañana y se portan bien, a la hora los amanecemos. Hoy nomás. Todo es nomás de que la gente se comporte bien. Oiga, barbacha de pozo también. Todo, la gente se comporte bien y ahora hasta los amanecemos. Ándele, ya para que la verdad que se porte bien, eso es el premio. Bailar y bailar y bailar. Bueno, ahorita ya vamos a entrar aquí donde está esperando Iromi. Tantos por qué y mil preguntas, sin embargo aquí estoy yo. Y hoy que cumples 15, mi niña, mi princesa.